indicar algunas pautas que nos dijeron hoy. Tuvimos una reunión de docentes y la rectora nos pidió que empecemos a trabajar de otra forma. Así que ahora después le voy a comentar, está pavada, pero yo lo voy a implementar de una determinada forma. Sobre todo porque ustedes son un montón. En principio, cuestión de trabajo práctico. No sé si están acá de todos los grupos o no, pero de todas formas, como esto está grabado, supongo que lo verán después. La entrega del trabajo práctico grupal. La entrega del trabajo práctico grupal, para mí me va a servir como una corroboración de lo que van a hacer en la tercera parte del trabajo práctico. O sea, lo que me entreguen en forma grupal tiene que coincidir en mayor o menor medida de lo que van a hacer en la parte 3, que todavía no se las dije, ni se las di, se las voy a dar la semana que viene, con la parte que desarrollan en forma grupal. Sí, decime, Rapina. Profesor, quería hacer una consulta con respecto al trabajo. ¿Lo tenemos que presentar cada uno o solo uno? Ahora hablamos. Ok. Lo que decía es, entonces en esta presentación solamente lo que necesito es que me entreguen uno solo por grupo. Por cada grupo una sola entrega. O sea, uno de ustedes háganse responsable de entregarlo. No hace falta que entreguen 3, 4, 5 copias. Porque después yo voy a necesitar corroborar la entrega del trabajo práctico con respecto al grupo en el que participa. La tercera parte va a ser individual. La presentación va a ser individual. ¿Por qué? Porque así queda registrado en la plataforma que todos hicieron el trabajo práctico. Todos los que participan. Sí. Más que nada es por eso, es por una cuestión formal. La idea es que cada uno haga su presentación. Ahora yo necesito un documento. Hay quien puso ahí en la presentación, uno solo que pusiera, nosotros hicimos no sé qué y me mandan un enlace. No me sirve el enlace. No quiero enlace, yo quiero un documento. Ahí me sirve un documento, lo voy a tener que descargar. Puedo entrar y mandarlo a imprimir con control P, háganlo ustedes. Y suben el documento, así queda registrado en la plataforma cuál es el documento entregado. ¿Está? Entonces, es un documento Word o Excel que tenga, o puede ser un PDF, obviamente. No hay problema, se puede pasar un PDF. Que tenga el esquema. A ver, el esquema con esto quiero decir es lo que ustedes estimen que se debe preguntar en la encuesta. O sea, ¿cuáles son los datos que se requieren en la encuesta? Documento no link. Exactamente. Documento. Y un documento por grupo. Entonces. En la clase que viene yo le voy a pedir que desarrollen algo sobre eso. En la clase que viene lo vamos a ver. O sea, como lo vamos a ver en la clase que viene, yo en esa clase le voy a pedir. Chicos, ¿vieron este punto? Ahora quiero que con el trabajo práctico cada uno personalmente desarrolle. Y ahí es donde sigue. Sí, okay. Entonces, este fin de semana, el domingo, si quieren, no importa. Yo durante la semana, capaz que el miércoles me pongo a hacerlo, pero preferiría que para el domingo, como propuesta, digamos, para que se saquen el problema encima, presenten el trabajo práctico grupal. Así ya están todos listos como para que el jueves esté la parte siguiente. No lo voy a publicar, o sea, no voy a poner un raconto de lo que presentó cada uno, ¿sí? Pero la otra entrega sí vamos a hacer un cierre o un análisis de cómo fueron las entregas. Si veo alguna particularidad o algo. Pero en teoría se tienen que autocorregir. Ya cuando lo vayan viendo se van a tener que autocorregir. No es tan difícil. Lo que quiero que vean es la consecuencia de por qué tienen que plantear el análisis de datos
en forma de lo que tienen que almacenar. O sea, los datos es lo que ustedes tendrían que almacenar. Entonces, quiero que cambien la óptica, la visión de algún formulario. Y pienso en cualquier cosa, no sé cómo encargo el formulario, pero no lo hago con respecto a los datos que voy a asentar. O sea, no la estrategia. Está. Nada más que eso, es ponerlos en situación. No es algo que de acá van a salir expertos. No. Es solo ponerlos en situación con la materia. Nada más. A ver cuántos hay presentes. Hay 20. Bueno, faltan, entrar unos cuantos. De todas formas, vamos a implementar a partir de la clase que viene, en realidad a partir de esta misma clase. Vamos a implementar una metodología de control de asistencia. ¿Qué va a ser una tontería? Simplemente van al chat y escriben presente. Si la mayoría tiene bien configurado el nombre, excepto Naruto, que no me acuerdo cómo se llama. Está bien, lo tiene bien configurado. Es la imagen, no me lo cambio. Si hay alguno, Gabriel está bien, está perfecto. Si hay alguno que por ahí no tiene bien registrado el nombre en la plataforma, no lo reconoce. Aclaren su nombre y listo. Después me bajo el chat, que queda almacenado, y ahí saco el presente. Entonces, pasen el dato en el grupo. Los que están en el grupo, pasen el dato en el grupo. Entonces va a quedar registrado que ustedes asistieron porque nos exigen que empecemos a controlar la asistencia. Va a quedar registrado que ustedes asistieron a través del chat. Otra cosa, no sé si alguno la otra vez puso a grabar. Pero, por ejemplo, la clase anterior de estructura de datos. Si ustedes bajan el video, hay como 40 minutos de más de uno que se quedó colgado. Fue yo, profe. Bueno, no sé si me quedé colgado en la compu. Ah, ok. Entonces quedó grabando. Entonces hay 40 minutos de nada. De absolutamente la nada. Que ocupa lugar nada más. Entonces se van a bajar el archivo y se bajan un poco. Tamaño un poco mayor. Bueno, nada. Un comentario. Bien. ¿Algo más le tenía que decir? ¿Qué es atento a la jugada? Cada 2x3 decía atento a la jugada. ¿Qué es eso? ¿Estás relatando un partido? ¿Hay partido hoy? No, yo digo, atento a la jugada de esa forma. Es un dicho mío de estar siempre atento a todo lo que pasa. No, porque me confundí, como hay partido, capaz que están todos mirando el partido. ¿De Argentina o de Reta? Sí, se partió hoy. Ah, okay. A las 19:30. Ah, o sea, un ratito, no me van a dar bola. Bueno, voy a hablar solo, bien. Bueno, listo, no importa. Yo de parte siempre digo atento a las jugadas, de esta forma de decir, de estar atento a lo que pasa, digamos. No, del partido no tengo ni la menor idea. Está bien. Bueno, voy a presentar el apunte, así vamos acelerando. Y después ya les digo qué les queda de tarea. Bueno, ya saben más. Vamos a ver el tema de hoy, así tratamos de darlo rápido. No creo que sea muy rápido, pero bueno. Ahí va a aparecer el apunte para guiarnos. Esencialmente hay una definición de vuelta. Yo todas las clases le defino lo que es base de datos, pero bueno, son capaz que la misma sección o por ahí distintas secciones, pero es exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver cómo es la estructura de una base de datos, esencialmente, globalmente. Antes de empezar con el análisis de los datos. Y después tenemos que diseñar base de datos. Pero primero es entender cómo se compone una base de datos para después ver cómo se analizan los datos. ¿Cómo es el proceso de análisis de datos?
En principio, una base de datos es una herramienta que permite almacenar datos para después extraerlos. O sea, la idea de almacenar los datos es que después lo van a utilizar. Por ahí tienen datos almacenados que no saben si realmente lo van a utilizar o no, pero que después son relevantes. Entonces la idea es estructurar que esos datos sean confiables, que estén almacenados y tener una inversión en capital en tiempo, obviamente. Todo es tiempo lo que lleva almacenar esos datos para un posible uso de esos datos, una posible explotación de esos datos. Esos datos ya van a referenciar algo. La idea es que de ahí puedan extraer información como para tener respuesta rápida en el caso de que necesiten o conocimiento incluso. Sí. O sea, decir cómo se comportó el sistema, qué parámetros había, todo lo demás, ver cómo era el entorno de la empresa o de la organización, mejor dicho, y cómo se comportó la organización y qué efecto dio, como para analizar estrategias, ¿sí? Ya sea estrategias del área operativa, o sea, optimizar procedimientos, que dejen información más clara, que puedan responder mucho más rápido a la demanda, que se puedan anticipar a la demanda, sobre todo. Eso sería estratégico. Y también para el nivel gerencial, que se pueda ver cuál es el comportamiento de la empresa globalmente, de la organización. También está la empresa, pero es organización. Ok. Entonces, la idea de la base de datos es esa, almacenar datos. En el almacenamiento de datos hay involucrado cuatro elementos que garantiza, digamos, el motor de base de datos, que son estos que figuran acá. Es la integridad, la seguridad, la concurrencia y la recuperación. La integridad es con respecto a que los datos sean válidos, que los datos almacenados, que se garantice que haya validez en esos datos. Eso significa que haya una forma de añadirle consistencia a los datos, ya sea programando la base de datos o estableciendo reglas de control que hagan que no se puedan meter datos equivocados, o sea, tratando de restringir lo máximo la carga de datos y después garantizando que la recuperación sea efectiva, o sea, que los datos que vuelvan sean exactamente los que han sido almacenados. Tratar de evitar que exista corrupción en esos datos. Bien, eso es con respecto a la integridad, que conserve la calidad de los datos. Después, con respecto a la seguridad, que se pueda Alexis Marcos Contreras escribir presente en el chat para dar el presente. No sé si algún otro entró y no le dije. Hola, profe, perdón. Todavía no pude, pero estoy conduciendo. Ok. Muy bien. Está bien, no importa. Cuando puedan, pónganlo. Están los que no pusieron presente. Así queda registrado. Con la cuestión de seguridad, que la gente que acceda a ver los datos sea quien tiene la autorización para verlo. Ya sea que sea perteneciente a la organización o con permiso de la organización o que incluso la información esté sectorizada. Eso significa, por ejemplo, que el área de producción no acceda a los datos del área de venta o al revés, que el área de venta no acceda a los datos de producción. Entonces no está acotado por lo que hay disponible, que venda lo que figura, que no le importe qué cosa hay que vender, o sea, que no esté atado por eso. Bien. Con respecto a la concurrencia es que puedan acceder muchas personas al mismo tiempo a recuperar esos datos. Que el hecho de que una persona quiera acceder, ya sea a almacenar los datos o a recuperar datos, no invalide el acceso de otra persona. O sea, si yo estoy modificando datos, esa modificación es inmediata. Eso significa que si hay un proceso que deja pendiente la actualización de datos, que no bloquee el archivo, como ocurría anteriormente. Un archivo, cuando se abría para escritura, quedaba bloqueado. Entonces, no hay bloqueo. Entonces, un usuario trabaja en un área de trabajo propia, donde ahí
está atado a confirmar que la transacción se hizo. Entonces, cuando se hace la transacción, listo, se almacena todo en un instante. Entonces, el bloqueo es mínimo, por lo tanto, la demora en acceder a los datos es mínima, por lo tanto, se garantiza en forma aceptable la concurrencia. Eso significa que si yo estoy cambiando un dato en el medio del cambio, a los que solicitaron ese dato le llega la versión vieja. O sea, el dato como estaba ahí. Hasta que yo no confirmo el cambio. Cuando confirmo el cambio, sí, necesitan actualizar. O sea, si estuvieron viendo los datos, retroceden y vuelven a cargar, puede ser que probablemente se les actualice y vuelven a hacer la consulta. Entonces, el tema es que varias personas pueden acceder a los datos al mismo tiempo. Y con el tema de recuperaciones, ¿qué pasa si hubo un problema con algún fallo del sistema? Por ejemplo, se cae el servidor, se rompe un disco, etcétera. Que tenga que haber alguna forma de garantizar la seguridad de los datos. ¿Sí? La recuperación, por ejemplo, qué sé yo, si tengo puesto un servidor, ese servidor se cayó, ¿qué hago? Dejo de trabajar. Entonces probablemente existan servidores de respaldo de donde extraer los datos. Bien. Se ve que ya pasaron la información de que hay que dar el presente. Me alegro. Bien. Sí, entonces el tema de la recuperación es ese. Garantizar que los datos estén disponibles independiente de la circunstancia que hayan hecho que algo se haya caído o se haya alterado. Lo mismo que si se mandan una macana, por ejemplo, mandan un comando y borran todo, que haya una política de respaldo, decir, ahora qué hacemos. No, avisa todo, que paremos un segundo, recuperamos los datos que están backupeados y ponemos todo en orden. O sea, se pierde un rato hasta que se actualiza todo, pero hay forma de recuperar y no se pierde. Tengan en consideración que la inversión que tiene hecha la organización en información es muy costosa. Muy costosa. Entonces hay que garantizar que esa información, que es dinero, esté disponible y no se pierda, que sea segura. Entonces, bueno, hace referencia a esas cuatro particularidades de la base de datos. Bien. Los logos de varios factores de base de datos. ¿Cuáles son las tareas esenciales de un sistema administrador de base de datos? Un sistema administrador de base de datos o sistema gestor de base de datos es la herramienta que permite gestionar los datos. O sea, tanto el motor de base de datos, o sea el programa que almacena los datos y lo distribuye y todo demás, como el programa que permite interactuar con esa base de datos. Todos forman la parte del sistema de administración de base de datos. Entonces, el sistema tiene que garantizar estas cuatro operaciones. Añadir información, o sea, a medida que se van enterando que existen nuevos datos que sean relevantes para la organización, que estos se puedan ingresar. Garantizar que se puedan añadir nuevos datos. Que se puedan extraer datos según un determinado criterio. Eso significa que los datos que están almacenados yo los pueda ir extrayendo en la medida que a mí se me ocurre extraer mediante un determinado una determinada característica que yo quiero efectuar, una consulta determinada. ¿Sí? La otra es poder inferir resultados combinando datos. O sea, que yo pueda sacar datos de una base de datos, datos de otra, hacer una operación y que me traiga como una información los valores totales, los acumulados, los promedios, etcétera. O sea, hacer un procesamiento más o menos práctico de esos datos. Y un nivel lo más avanzado posible. y la otra es que me dé a mí la disponibilidad de yo acceder a esos datos como para poder recuperarlos y manejarlo, por ejemplo, a través de un Excel o algo, hacerlo independiente de la plataforma.
esté dependiente de la base de datos, sino que pueda yo extraer esos datos para mi consumo personal. Parece que estoy haciendo apología a la droga, pero no. Eso de consumo personal es, por ejemplo, a un contador normalmente le va a gustar acceder a la base de datos, recuperar información, pero después dice, che, yo no tengo SQL, no me sirve. No, yo quiero mi ex. Bueno, portátelo a tu ex y hacer lo que quieras. Entonces, se extrae un extracto de esos datos, un dataset, se denominaría, un conjunto de datos. En un Excel y lo manipula como él quiere. Total es tema analítico. Después, si tiene que actualizar algo, tiene la posibilidad de que de ese Excel se pueda llegar a exportar los datos y ser tomados de vuelta por el motor de base de datos. Bien. Hay tres. Acá donde dice arquitectura, en esta parte, esto es muy relevante. Es muy relevante. Hay tres visiones distintas de la arquitectura de la base de datos. La base de datos se contempla o se observa en tres niveles distintos. ¿Sí? O tres aspectos distintos. El aspecto externo, eso significa el usuario que es quien utiliza la base de datos, normalmente no entiende cómo es la base de datos, solamente interactúa con la base de datos. Entonces tiene una visión externa en la cual se le hace... Está dando ocupado, Alexis. ¿Puedes desconectar un toque? La interfaz, ¿no, profe? Sería la interfaz, exacto. Sería cómo los usuarios perciben la información de la base de datos, que es independiente de cómo está almacenado, no tienen ni idea cómo se almacena. Ellos interactúan con los programas de aplicación. Y ahí en los programas de aplicaciones está también la interfaz que le hace referencia a alguien. Después, el nivel conceptual, que es el que... Es a nivel de diseño conceptual, que es la tarea que hace el analista de datos, el analista de sistema, si quieren, que es cómo se estructura esos datos para garantizar la fiabilidad de esos datos, que haya la menor cantidad de inconsistencias posibles y que se almacenen en una forma en que se garantice la integridad de los datos. Eso ya es una estrategia, cómo se sectorizan los datos, cómo se agrupan, cómo se manejan el tema de los datos para almacenarlo y que el motor de base de datos garantice la disponibilidad. Eso a nivel del usuario no se conoce. La idea es que existan usuarios expertos que quizás puedan llegar a entender el nivel conceptual en cierta medida, pero es muy difícil. Y esa es la tarea que vamos a tratar de llevar a cabo en esta materia. Llegar al nivel conceptual de la base de datos, no al nivel externo. Al nivel externo, ustedes tienen materia específica para eso. Que van a diseñar una base de datos y se van a preocupar de hacer una aplicación que explote los datos de esa base de datos. O sea, no se van a concentrar tanto. Se supone que la base de datos va a ser simple y que ustedes hicieron esta materia y que van a entender cómo hacer el diseño, pero no se van a concentrar en una base de datos gigantesca o múltiples bases de datos. ¿Y cómo interactúan entre ellos? Se van a concentrar en una pequeña base de datos que almacena datos y se van a concentrar en cómo el usuario interactúa, en diseñar la interfaz, como decía Ariel. O sea, cómo hacen una aplicación que explote esos datos. Esa parte no la vamos a ver. Y eso lo van a ver en Visual Basic, por ejemplo, en PHP, no sé qué materia específica van a utilizar con base de datos. Después hay otro nivel que tampoco vamos a ingresar, por ahí lo vamos a ver medio tangencialmente, que es la parte de lo que se denomina nivel interno o nivel físico, que es cómo se estructura la base de datos a nivel físico.
a nivel de instalación de la base de datos y a nivel de cómo se administran los recursos informáticos. Eso lo hace un administrador de base de datos, ¿sí? No un diseñador de base de datos. A ver, vamos a tratar de definir los roles. El diseñador de base de datos tiene que conocer cómo se arma una base de datos y obviamente por cuestiones profesionales va a entender cómo es el SQL, porque mediante el SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, va a poder diseñar esa base de datos, va a poder implementar esa base de datos. Pero va a tener que ponerse de acuerdo con quien administra la base de datos, o sea, la gente de soporte, del área de soporte que instaló el servidor, que instaló la base de datos, que instaló los dispositivos de seguridad, que abre los puertos de comunicación, que administra los servidores, que administra los clientes, que administra la red, que administra todos los servidores de backup, que administra cómo es la distribución, si los servidores tienen los discos en algún nivel de raíz, etcétera, todo lo que haga referencia a la parte física de implementación de la base de datos. Normalmente el usuario que implementa una base de datos está pensando cómo optimizar el proceso de carga y descarga de los datos, pero no tiene idea cómo es estructuralmente la información, y es muy distinto uno de otro, y a veces mucho no se entiende. O sea, sí pueden entender los dos cómo es la base de datos, pero normalmente el que es administrador de base de datos, cuando se le dicen, che, hacemos una consulta. No entiendo qué son estos datos. ¿Por qué? ¿Por qué no la diseñó? Y porque la tarea no es esa, no es recuperar información. Es garantizar que la información se recupere en forma rápida o lenta, pero no ver cómo se hace para recuperar información. Normalmente el que plantea los mecanismos para guardar datos o recuperar datos es el que diseña a nivel conceptual, que establece la estructura conceptual de la base de datos, que es lo que se va a hacer en esta materia. Quizás sea la parte más difícil. Porque es la parte que está más relacionada con la programación. La parte interna física es como la parte que está más relacionada al hardware, que tiene su complejidad. Yo, por ejemplo, no me siento capaz de por ahí indicarle a mi compañero que está en la parte administrativa, indicarle cómo tiene que entrar la cosa. No tengo ni idea. En general les digo, che, no puedo acceder. Y ellos se fijan por qué yo no puedo acceder. Y me dicen a mí, no, lo que vos tenés que hacer así. Explican a mí cómo tengo que acceder. Ahora, si yo me meto a la base de datos y che, mirá, acá hay una base de datos. Ah, no entiendo. Bueno, sí. O sea, conceptualmente yo manejo la base de datos. Estructuralmente o físicamente, en general, me desentiendo de eso porque hay gente que se especialista en eso. Estamos hablando de una organización mediana a grande. Bien, acá tengo una esquemita de cómo son los niveles. Y acá se entiende por ahí mejor. Esta es la aplicación, este es el nivel estándar, lo que ve el usuario. Este es el nivel conceptual, lo que vende a la lista. O sea, el que analizó el sistema el que analizó el proceso y el sistema de información definió cómo se simbolizan esos datos, cómo se van a representar esos datos, porque los datos son de la vida real. O sea, para el usuario, todos los datos que ve en la pantalla son datos que él puede corroborar porque está viendo. En teoría lo está viendo, tiene alguna forma de ver cómo eso es la realidad. El que trabaja a nivel conceptual, sí trabaja con modelos, lo ve, le tiene que pedir al usuario que le explique, tiene que entender cuál es el procedimiento, pero va más allá de eventualmente cómo se llama un cliente o qué aspecto tiene el cliente. Él se fija más o menos en las características. ¿Cuáles son las características relevantes de un cliente? Independientemente del contenido específico que tenga, de un cliente en especial. ¿Qué es un cliente? En la generalidad. Se observa la generalidad. Y arma lo que es una estructura de base de datos.
a nivel conceptual, diseño una base de datos, diseño, hace un esqueleto que va a servir para que se acomoden los datos como si fueran cajones con una determinada delimitación en el cual los datos se van a tener que ir acomodando. El usuario no entiende. Ya esa parte no solo no la entiende, sino que le cuesta. Y después, bueno, el nivel físico, obviamente, lo que mencionamos recién es los recursos hardware, esencialmente. Si bien no son todos recursos hardware, está muy atado al hardware. ¿Cómo este diseño se implementa realmente? ¿Qué motor de base de datos elige? ¿Por qué se elige ese motor de base de datos? Y los servidores y todo lo demás. La distribución de los servidores, la política de acceso a los datos, etcétera. E incluso los permisos son a nivel, son a veces manejados a nivel físico. ¿Quién tiene permiso? ¿Quién no? En general, a veces el nivel físico le asigna permiso a nivel conceptual, que es quien implementa, quien tiene la base de datos, y el nivel conceptual deriva. Asigna los permisos derivados de lo que le dio nivel. El que tiene el control total de la base de datos es esta persona, la que está a nivel físico. El nivel de administración. En el nivel de diseño, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, por ahora vamos bien. Ok, bien. Ahí hagamos un pequeño punto de inflexión. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo? Vamos a meter una parte conceptual de a poco. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo? Disminuir la redundancia e inconsistencia de los datos. Esto acá está bien explicado y todo lo demás, con ejemplos y todo lo demás. Pero ya lo mencioné, la redundancia e inconsistencia. La redundancia es cuando estén asentados por duplicado los datos y haya el riesgo de que den información contrapuesta. Que por ejemplo, yo tenga almacenado datos de un cliente y según cómo recupero los datos me dice que ese cliente está ok, y por otro lado me dice que el cliente es el cliente deudor, es moroso. Entonces, ¿en cuál confío? En realidad no debería confiar porque debería salir una única categorización de ese cliente. Algo está mal. Entonces la idea es que puede ser que esté mal la consulta. Eso... No hay problema, Paco. El tema, bueno, después accedes a la grabación cualquier cosa. Pero bueno. Sí. Somos conscientes que con el clima está complicado el tema de internet. Bien. Entonces lo que decía es, puede haber problemas en los datos, ya sea por problemas de acceso. Eso significa que está mal el acceso, está mal planteado la política de acceso. Eso significa que la consulta está mal hecha. El que hizo la consulta no lo sabe hacer. Pero la otra puede ser que esté mal diseñada la base de datos. La idea es que no esté mal diseñada la base de datos. Esa es la cuestión. Bien. La inconsistencia tiene que ver con que los datos por ejemplo, el ejemplo que le di, creo que la clase pasada, cuando hablamos de las provincias. Si yo tengo que poner el domicilio y tengo que escribirlo, me genera datos inconsistentes. ¿Por qué? Porque yo, Buenos Aires, lo voy a escribir como se me ocurre en el momento. Y si son dos o tres usuarios distintos, son distintos puntos de venta, y encima si está dividido en distintas sucursales, La probabilidad de que no haya coincidencia en la denominación de la provincia es muy alta, con lo cual, si en algún momento quiero hacer un informe por provincia, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque los datos son inconsistentes. Porque no es tan tipificada la provincia. Las provincias son 24, tiene que haber 24 formas de individualizar una provincia, no 450.000. Debe haber específicamente 24, porque son 24. Un nombre y un apellido es muy difícil de categorizar, excepto que ustedes tomen datos de algún servicio en el cual se les informe. Por ejemplo, carguen un quit, por ejemplo, contra AFIP, algún servicio que es de AFIP,
que puedan declarar el quit en el servicio de una API de AFIP y que AFIP les devuelva el nombre y el apellido tal cual va. Y la otra, la más conveniente es presentar un formulario de inscripción en AFIP. Si es necesario que la razón social sea correcta. Entonces yo contra un documento que me presentan, que ese documento está perfectamente validado, lo que hago es transcribir eso. Lo que tengo que tener la precaución de que el usuario sepa que eso lo tiene que transcribir con los datos. Está bien, no que invente, que abrevie. No. Lo que dice el documento es lo que vos pasás. No podés abreviar. Es un problema. Pero eso ya tiene que ver con los mecanismos de captación de datos. No tanto con el diseño. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una clasificación de todos los posibles nombres de todas las personas que... De todas las razones sociales que tienen cuidado, por ejemplo. Los clientes. Pero si la provincia, es igual. Lo mismo que los nombres de los meses. Aunque los nombres de los meses, ya como hay tipo fecha, existe el tipo fecha, ya ni se preocupan por eso. Salvan. Alexis, decime. Tienes que hablar, y si no, corta el micrófono. Alexis, por favor, te pido. Porque me mete ruido. ¿O no está? O se fue Alexis. Ah, cortó. Bien, gracias. Entonces, eso tiene que ver con la inconsistencia. Bien. Bueno, evitar la dificultad en el acceso a los datos es medio redundante. Eso ya lo mencioné. Evitar el aislamiento de datos. Eso es un tema. Eso es un tema. Porque por ahí los procedimientos de captación de datos están sectorizados. Entonces, por ejemplo, yo tengo datos que me los brinda. Por ejemplo, el área. Por decir algo, qué sé yo. Pensemos en la administración de personal. Entonces, un área de personal que carga las altas de las personas. Y carga datos. Por ejemplo, carga lo que sea. Y por ahí hay un área que es específico sanitario, o sea que las altas o los pedidos de licencia, todo eso lo maneja el otro dato, otra área, que no es específicamente la administración personal. La administración personal, vamos a suponer liquida suelta. La parte relacionada con la tesorería. La parte administrativo-financiera. Entonces, también tengo un área de control o de calidad personal. O de qué sé yo. Asistencia psicológica, todo eso. Y cada uno tiene su base de datos, porque los datos se manejan con objetivos distintos. Uno es para controlar la asistencia, controlar cuánto se le pagó, cuánto psicotiene. Y otro es el comportamiento sanitario de la persona. Y capaz que todos tienen su base de datos distinta. Entonces yo tengo que ver la efectividad de una persona y digo, bueno, relacionemos, a ver. ¿Cuánto tiempo estuvo por cuestiones sanitarias no trabajando o afectado por problemas sanitarios para ver qué áreas son las de riesgo? Entonces agarro la base de datos del área sanitaria, agarro la base de datos de los usuarios y veo que la base de datos sanitaria no tiene el nombre y el apellido de la persona que anotó el doctor o el enfermero o el administrativo que estaba ahí, no puso DNI, o el DNI no es obligatorio. O a veces pone DNI, a veces pone nada. Entonces cuando voy a contrastar la información una con otra, no hay forma de machear. Por ahí lo escribió mal. En vez de elegir cuál es el empleado, lo cargó a mano. Entonces se complica el tema de juntar esos datos. La idea es tratar de evitar eso. De que tengo distintas bases de datos y las administro todas con un mismo sistema. O con base de datos parecida, que se trate de evitar eso, de que los datos tengan consistencia. Entonces yo lo pueda relacionar. Voy a obtener datos de distintas fuentes. Esa es la idea. Bien, evitar los problemas de identidad. Bueno, hacía referencia a lo que mencionaba acá con el tema de la consistencia. La integridad es que no se corrompan los datos. Por algún motivo, no sé.
Por ejemplo, tengo ¿qué puede ser? Por ejemplo, proveedores. Tengo una lista de proveedores, y por ahí se me ocurre no comprarle más a un proveedor y bueno, te lo elimino. Y yo todo lo que le compré pierde consistencia. Todos los productos que le compré en el archivo histórico, no sé quién me los proveyó. ¿Por qué? Porque eliminé el registro de proveedores. Entonces tengo que evitar eso. Tengo que poner un campo que diga dado de baja en tal fecha, pero no eliminarlo. Entonces hay datos que se pueden eliminar y hay datos que no. ¿Por qué? Porque se pierde la condición de historicidad. Entonces, bueno, también hay que ver eso, es uno de los aspectos que está relacionado con la atomicidad, pero hay un montón. Después, el problema de atomicidad, ya hicimos referencia a lo que es la cuestión de la atomicidad. Si está demasiado atomizado la información, a veces no hay forma de unirlo. Se supone que tiene que haber una cierta consistencia en los registros. Entonces yo tengo que subdividir los registros para tener una estructura manejable. Porque a veces, si no lo hago bien, se me genera un problema de inconsistencia de los datos y puede llegar a generarme un problema de integridad también con los datos. Pero también hay que evitar el problema de que se atomice mucho y que no pueda llegar a reconstruir todo el registro como fue. O sea, si yo digo, bueno, Esta información, que es un determinado evento, está compuesto por estos elementos de información y los grabo todos separados, después que haya forma de unirlo todo. Pueda reconstruir el evento tal como fue, por más que lo fui desgranando. Bueno, evitar anomalías en el medio andante, y evitar los problemas de seguridad. Esas son las tareas que tienen que garantizar cuando se desarrolla más de edad. El tema de evitar los problemas de seguridad es, bueno, el tema de la asignación de permisos, quién puede ver qué, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que los vendedores no puedan ver cuánto pagaron los clientes o cuánto compró cada cliente, o que un empleado no pueda ver cuánto cobró otro empleado. Eso es recontra relevante. O sea, que el valor del sueldo sea absolutamente privado. Que solo lo puede decir el que cobró, yo cobré tanto. Pero si él no quiere que nadie se entere lo que cobra, que no haya forma, que solo lo conozca el área de personal. Pero que el compañero que está al lado no sepa lo que cobra. Porque genera problemas de referencia. ¿Por qué cobra más que yo? Yo creo que hago siempre más que el otro. ¿Por qué me pagan a mí menos que...? Y bueno, los criterios son distintos, o la historia es distinta, o los arreglos son distintos, o las circunstancias son distintas. Entonces, para evitar ese problema de que haya roce en el trabajo, lo económico está fuera de discusión, no sabemos. Sabemos que cobramos, pero no sabemos cuánto. Bien, ¿cómo es el proceso de desarrollo de una base de datos? Hay que seguir estas etapas. Hay que seguir las zonas, en general uno a veces liga análisis con el diseño del modelo de relación o obvia este paso. Generalmente no lo hace. Pero bueno, vamos a estudiarlo como realmente debería ser. Primero la etapa análisis, o sea, ver. Hacer observación de cómo es el sistema. Y ahora vamos a entrar a la parte de análisis. Después, hacer un diseño del modelo de entidad relación. ¿Qué es esto? Es un esquema. ¿Vieron cómo el diagrama de flujo? ¿Te acuerdas del diagrama de flujo? ¿Saben lo que es el diagrama de flujo? Sí, profe. Vamos todavía. El diagrama de entidad relación no es equivalente en realidad, lo que hace es un modelo de cómo yo veo el flujo de datos en el entorno, en la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Está.
Entonces describe el modelo de datos de la empresa. No es la base de datos, está describiendo cómo se estructuran los datos en la realidad. ¿Eso me sirve a mí en forma directa para una base de datos? No. Porque no tiene una estrategia. Ahí lo que estoy describiendo es lo que veo. En base a lo que veo, yo tengo que diseñar cómo lo voy a almacenar. ¿Qué es el diseño del modelo relacional? El modelo relacional está relacionado a la base de datos relacionales. El modelo relacional es específico de la base de datos relacionales. Nosotros vamos a ver diseño de base de datos, base de datos relacionales, esto es relevante para nosotros. Si ustedes no usan un modelo relacional, usan un modelo clave-valor, por ejemplo, donde se arman tuplas de datos, etcétera, porque los datos no tienen una estructura definida, por ejemplo. Sí. Entonces tienen, vamos a poner una colección de documentos. ¿Qué tienen? Tienen palabras clave. Entonces, tienen palabras clave que hacen referencia a los documentos. Tienen el documento almacenado por un lado, que tienen información, y tienen palabras que hacen referencia a los documentos que están en otro lado. Son las claves. Clave-valor. Ok. No necesitan armar una base de datos relacional. De hecho, una base de datos relacional sería contraproducente para esa estructura. Para armar una estructura bibliográfica. Entonces no lo hacen. Usan otro motor de base de datos para eso. Porque no necesitan necesitan cierta consistencia, pero no es lo relevante. Lo relevante es la agilidad en recuperar la información. Pueden ser muchos datos, pero son esencialmente poca complejidad. Ahora, cuando los datos son complejos, es mucho mejor utilizar un modelo relacional. Entonces se tiene que diseñar la estructura de la base de datos pensando en un motor de base de datos relacional. Eso implica que del diagrama de entidad relación, el modelo que hicimos de entidad relación, nosotros vamos a generar un modelo relacional que es cómo se va a implementar esa base de datos. Entonces, de entidad relación para pasar al modelo relacional, hay que hacer todo un proceso de interpretación del modelo de entidad relación, que está relacionado a lo que es el análisis. O sea que el análisis involucra estas dos partes. Ver qué pasa en la realidad es esto, y ver cómo implementarlo. Son dos cosas distintas. Se llaman parecido, uno es modelo de entidad relación y el otro es modelo relacional. Suenan más o menos parecidos. Y si ustedes lo ven, ¿Por qué existe uno y otro? Porque los dos representan distintas cosas. Lo último, lenguaje SQL y base de datos final, esto ya es la implementación. Una vez que tiene el modelo relacional armado, significa hecho un diagrama, por ejemplo. Pueden no hacer el diagrama y pasar directamente al SQL, con lo cual queda implícito cuál es el modelo relacional. Se puede hacer el proceso de ingeniería inversa, a partir del lenguaje SQL o a partir de la base de datos final, se puede extraer cuál es el modelo relacional que generó esta base de datos. En realidad es normal eso, porque el modelo relacional describe a la base de datos cómo va a ser. Pero como la base de datos es un elemento vivo, eso significa que cada tanto sufre modificaciones, porque los sistemas se van adaptando a la realidad. Entonces a veces hay que modificar una base de datos porque se modificó el sistema. Entonces volver atrás para ver cuál es el modelo racional es una tarea muy frecuente, sobre todo cuando tienen que hacer extracción de los datos. Cuando tienen que extraer los datos, tienen que entender cómo es el modelo racional. O sea, cómo es la estructura de base de datos y cómo se describe la estructura. Haciendo consultas en lenguaje SQL para ver qué campos tiene, qué tablas tiene, qué base de datos tiene, la información cómo está, y hacer un diseño, verlo gráficamente. Y el diagrama relacional es este, donde hay tablas y relaciones entre tablas. Eso es un diagrama relacional. Este es el principio de Microsoft. Ustedes van a ver que hay distintos tipos de diagramas hechos con distintas herramientas. Esto está hecho con un
una herramienta de Microsoft. Supongo que el SQL Server. No me acuerdo dónde lo saqué. No me acuerdo. Bien, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, bueno. Vamos al modelo de entidad relación. En la parte de análisis ya es un poco lo que mencioné, que es mirar qué pasa en la realidad, esencialmente. Eso es análisis. Mirar y después modelar. No es solamente mirar, es mirar y generar una descripción. Tomar la información como para poder hacer una atomización de los datos. Primero ver cómo circulan los datos, cómo están compuestos los datos, hacerlo en forma molecular y después atomizarlo. ¿Sí? Pero no llega al nivel de atomización total del modelo de entidad relación. Incluso a veces no, el criterio de atomización es muy particular. Tiene que ver con la implementación. Con el motor de base de datos que van a utilizar y la practicidad de atomizar los datos. Pero eso ya sale en la práctica. Sí. Lo más relevante es, a lo que quiero decir, por ejemplo, el domicilio. ¿Cómo voy a almacenar el domicilio? El domicilio es un dato molecular, pero por ahí se atomiza de una forma simple. Significa un campo para que ponga calle y altura, otro campo para que ponga el código postal, y ya con eso suele ser suficiente. El código postal está atado a la localidad, el departamento y la provincia, entonces ya saben. Teniendo el código postal, ya saben cuál es la localidad del departamento de la provincia. Pero si por ahí usted analiza y dice, bueno, pero nadie sabe el código postal. Nadie sabe el código postal. ¿Cómo hacer? Bueno, en vez de almacenar el código postal, almacenamos el código de localidad. Entonces, el código de la localidad está en una tabla de localidades donde sí hay una estructura jerárquica. Una localidad pertenece a un departamento y un departamento pertenece a una provincia. Entonces, ya sabiendo la localidad donde la persona dice que tiene domicilio, ya se sabe cuál es el departamento y cuál es la provincia. Es fácil. Y en el caso de capital sería el barrio. ¿En qué barrio está? Y a veces a lo mejor no se sabe cuál es. ¿Cuál es el barrio donde uno vive? Bien. El modelo de entidad relación está diseñado por esta persona, Peter Pechen, como Peter Capusotto, pero Chen. En los años 60, era un trabajo que era de IBM. Entonces creó una forma de modelar los datos. ¿Cómo veía los datos? Después diseñó el modelo relacional que implica cómo se va a implementar en una base de datos ese modelo que está viendo del diagrama del modelo de entidad relación. Entonces esto lo que va a generar es el modelo de base de datos. Acá tiene características. Los beneficios que aporta hacer el modelo relacional, etcétera, eso es para leerlo más que nada. Pero la idea de hacer un modelo racional es que en un golpe de vista ustedes entiendan cómo la estructura de la base de datos. Explico cómo es. En forma global y en forma detallada cuando ustedes ven la tabla. O sea, tiene una base de datos que son un conjunto de tablas. Esas tablas son conjuntos. La estructura de un conjunto y ese conjunto se subdivide en elementos de conjunto los registros se subdividen en datos. Los datos es como se atomiza esos registros, el nivel de atomización. Y hay relaciones básicas y relaciones derivadas. Por eso lo vamos a tratar, porque estoy aportando información. Y en el lenguaje SQL, acá he mencionado las dos. Los dos sublenguajes más utilizados, que es el lenguaje de declaración de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos. El lenguaje de definición de datos es el que ustedes van a utilizar para definir la base de datos. Para indicar cómo es la base de datos, cómo se implementa la base de datos. Y el lenguaje de manipulación es para agregar registro, extraer registro, borrar registro. O sea, extrae datos, extrae,
extrae información que está almacenada, almacena información para ser extraída en cualquier momento, actualiza o elimina la información que está almacenada para que se adapte a los cambios del ambiente. Eso es el EMD. Estos son dos componentes de seguridad. Y ahí se termina la punta. Recortito. ¿Cuánto tardamos? Ya deben estar concentrados viendo el partido. Vamos a hacer una recapitulación del trabajo práctico. Si quieren, ya pueden subirlo. Yo lo que no sé es si tuvieron algún problema con el trabajo grupal. Todos están en grupo, todos hicieron el trabajo práctico, todos se pusieron de acuerdo, todos se encontraron, todos saben qué hacer. Te los escucho. Yo hablo con el grupo nuestro, creo que estamos bien encarados. Entonces, repasando, la idea es que presenten un documento. Presenten un documento, no quiero enlace para ir a buscarlo y que esté armado. Fíjense un documento. Puede ser un PDF tranquilamente, no importa, pero fíjense un documento. Entonces, ese documento va a servir de base para la tercera parte. Ese documento tiene la síntesis de todos los trabajos que hicieron cada uno, individualmente cada uno del grupo. Necesito que ese form lo guarden en un PDF y pongan el PDF. Que quede registrado en la plataforma, el PDF o lo que sea. Un doc o lo que sea. No un enlace, no me sirve un enlace. Porque después voy a tener que hacer un trabajo sobre eso. Entonces, la idea era, de todas las propuestas que había, hacer una vuelta de tuerca, contrastar esa propuesta con un grupo. Todos más o menos analizamos lo mismo, estamos de acuerdo en lo mismo. No, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Y ahí empiezan las discusiones y termina hablando de política y de religión y cualquier cosa. La idea es llegar a una. Entonces ahora ya tienen una propuesta uniforme por cada grupo en donde se dice lo que hay que preguntar a cada usuario es esto. Si alguno tenía duda en decir, che, ¿en qué consiste la tarea? ¿Tengo que contestar yo? ¿Cómo es? No, que se supone que en el grupo se aclaran los puntos. Alguno tiene que haber entendido bien. Decir, che, no, la idea es hacer un esqueleto para que cualquiera que pertenezca al EVA o esté cursando los primeros cuatrimestres del EVA, que conteste. Y se puede armar en base a eso una base de datos. La idea es armar una base de datos. O sea, que tiene que tener los datos necesarios para saber cómo encarar las cosas. Eso le va a permitir arribar a un documento. Sí, Agustín, decime. Sí, teníamos una duda el otro día, que era si la encuesta que se le va, que le va a llegar a la persona, no, pavada, te voy a preguntar, pero es importante al mismo tiempo. Si la encuesta, la persona va a contestar de forma digital. No, lo van a manejar ustedes. Yo lo que necesito saber es qué preguntar. O sea, ¿qué cosa hay que preguntar? ¿Qué se necesita saber? No me interesa cómo lo van a preguntar. Que lo haga el área de comunicaciones del EVA. Eso que se encargue el EVA de gestionar cómo. Yo lo que necesito saber es esto. Está bien, profe, pero lo que quiere decir es que quizás si es electrónica hay una posibilidad de hacer un desplegable de opciones y si no, es con una cruz con lápiz. Bueno, pero ustedes tengan, si hay un desplegable de opciones, ustedes tienen las opciones fijas. Entonces digan, las preguntas son estas. Independientemente de si se va a hacer un documento para marcar con una cruz o se va a hacer un desplegable. Pero lo que me interesa es cuál es la pregunta. Y si tiene opciones fijas, que indiquen cuáles son las opciones fijas. Y la otra pregunta que quería hacer, profe, también sobre el trabajo, pero tenemos más cosas anotadas, hemos hablado de las preguntas por acá. Se pueden colocar enlaces externos, esas cosas, bueno, lo mismo, lo que nos está diciendo, en realidad. Yo diría que no. Claro. No tiene mucho sentido.
Y bueno, lo que le quería preguntar es lo siguiente. El objetivo, según lo que dice el trabajo, es relevar el equipamiento informático. Exacto. Y bueno, lo que hicimos fue buscar equipamiento informático en el diccionario. Claro, no está mal. San Google. Y a ver si este parámetro de lo que dice Google es correcto. Cuando hablamos de equipamiento informático, estamos hablando del equipo de los delegados en concreto, de la colección y de los servicios. Vos tenés una acepción particular de esa. O sea, vos tenés que ver cómo se aplica en la realidad. Es para alumnos ingresantes a las carreras de informática. Claro, pero a la hora de definir equipamiento informático nos topábamos con la situación de que, creo que lo habíamos hablado en clase, también esto, digo, por ahí a alguno le suma, por ahí alguno tiene alguna pregunta parecida, Si el software era parte del equipamiento informático, por ejemplo. Cuando nos dice la discusión, y después estaba este tema, como la definición nos hablaba también, de la conexión del ordenador y de los servicios, por ejemplo, nosotros entendemos que el Meet es un software, pero también es un servicio, y podemos preguntar sobre eso. Ahora, vos pensalo del otro lado, porque acá la idea es, vos tenés un alumno. O sea, yo docente tengo un alumno, no pienso al lado del docente, yo docente tengo alumno, yo le voy a decir qué es lo que yo quiero, a lo sumo me dirán los alumnos, no podemos, pero no me van a decir, no podemos, porque yo previamente le voy a decir, tiene que tener Meet, tenemos que utilizar un mecanismo de videoconferencia, ¿qué tengo que garantizar? Que tienen conectividad, que tienen cámara, y que tienen micrófono. Si alguna vez lo usó, ¿para qué? Si no lo usó, lo aprende. Si quiere entrar al Meet, hace clic en este enlace, no tenés nivel para estudiar esto, andá a estudiar todo el día, o hace el vuelo vuelta. Lo que te quiero decir es, no vamos a entrar en el detalle de, ay, si es medio opa y le da un helado y se lo clava en la frente, no. Tratemos de verla. No, buscar la pregunta lógica que abarque todas las posibilidades. Bueno, pero por eso, a eso voy. Vos podés plantear abarcar todas las posibilidades. Entonces le preguntás, ¿vos podés tener Skype, vos podés tener Meet, vos podés tener todas las plataformas que se te ocurra? Eso sería lo más óptimo, porque el tipo le pones en el compromiso y decís, este puede, vos elegís cuál es el más frecuente. Pero en la práctica no sirve para nada eso. Porque el que va a definir es el docente o la institución. En este caso la institución a mí me obliga a usar el Meet. A mí no me gusta el Meet. Y cuando me dieron el servicio de Meet, yo lo estoy usando y al final le terminé encontrando la vuelta. Yo profesionalmente uso el Jitsi. O sea, si yo tengo que armar una reunión, yo soy todo libre, entremos al Jitsi que no hay quien sea líder, no hay una entrada. Somos todos colaborativos y nadie más que otro. Entonces, listo, pero es una cuestión personal mía. No es que es lo mejor ni lo peor, nada, es la circunstancia. Lo que yo necesito es que tengan cámara, computadora, conectividad y el mínimo que necesito. Aunque por ahí, en realidad, en este caso, por los exámenes, sí obligatorio la cámara y sí es obligatorio el micrófono. No, el micrófono no sé si es obligatorio. La cámara sí. Porque es obligatorio para los exámenes. Entonces, eso sí. ¿Había validez de identidad o no? Claro. Eso sí. Nosotros usábamos mucho el tema, o tratábamos de usar la definición, porque uno se empieza a armar y terminás preguntándole. O sea, cuando empezás a armar las preguntas, la idea es la definición del ordenador, del computador en sí mismo, de la conexión. Hablaba de los servicios que vendría a estar siendo internet, eso no sería la conexión. Ah, tenés razón. Por eso nosotros poníamos en el lugar del software, en este caso, Meet, el servicio, entre comillas. El tema del software. A ver, ¿qué sería lo necesario para usar?
Y eso también lo tratábamos de ponernos cuando hacíamos el ejercicio de esta pregunta, un tema del software y qué sé yo. Nosotros volvíamos a ver qué fue lo que necesitamos en este semestre nosotros para cursar. ¿Qué fue lo que necesitamos? O sea, de la experiencia que ya pasó. Exacto. Bueno, y salían algunas cuestiones, alguna cosa medio esquemática, llámele Office. Bueno, listo. Un editor. Sí. Algo para elaborar documentos. Okay. ¿Qué más? ¿Algo más? Hablábamos también de alguna cuestión con los PDF, ponele, pero ya hoy casi todos. Aparte casi todos los textos levantan PDF. Pero así como muy finito sería. No, o sea, lo esencial, no preguntemos de más con datos redundantes que después no van a servir. Por ejemplo, ustedes dirán, che, pero vamos a cruzar base de datos, tenemos que tener una base de datos. No, ¿qué tiene que tener? El docente se va a encargar de decir, ustedes tienen que tener una base de datos. Previamente, lo único que tiene que tener es una computadora con capacidad. ¿Y cómo me doy cuenta si tiene capacidad? Ahí está el tema. Ese es el equipamiento informático. Claro, hablábamos también, por ejemplo, de memorias disponibles, de capacidad de la máquina. Uh-huh. Bueno, tenemos que andar más por ese tema, más por el ordenador y en tal caso la colección. Sí, ¿no? la otra es tampoco necesita ser muy específico. No, en términos más bien generales, pero diría eso, para no derivarnos, para no irnos por las ramas. Claro, exactamente. Vamos a suponer, ustedes ponen una cuota mínima. Claro, nosotros hicimos eso, por ejemplo, con el almacenamiento. ¿Lo cumple o no lo cumple? Exacto. Por ejemplo, la almacenamiento tiene más de tanto. Sí, así lo hicimos nosotros. ¿Cuánto tiene en realidad? Cuando nosotros aportamos a eso. O no. Alguno dirá, bueno, pone si cumplís con esto y aclara cuánto. Entonces pone cierta redundancia que da más calidad a la información. Y no es mala la estrategia. Es decir, Por lo menos, aunque me conteste esto, tiene discorrido con tanta capacidad. Y tiene discorrido que supera tanto. Y se puede al costado decir, bueno, decimos cuánto tiene. Si no lo quiere contar, que no lo conteste, por favor. Pero yo creo que lo tiene o no lo tiene. No, el tema es que hay que, de la base de conocimiento, nosotros tomamos siempre como la base de conocimiento del consultado, por lo que nos dijo usted, un secundario. Claro. Entonces ahí se hace complejo porque yo no sé si el tipo sabe cómo es un secundario, sabe leer y escribir, sabe cosas, no sé, no tenemos que ser ni tan específico ni tan poco específico como para que se pierda información. La idea y ahí es el nudo, y yo quería que lleguemos a esto, que la discusión salga para este lado. ¿Cuál es el nivel de especificidad que usted necesita? Porque si ustedes son muy específicos, se hace incontestable la encuesta. Algunos no lo van a cargar, no van a agarrar persona por persona, no lo sé, por ahí lo pueden hacer. Por el cargado que conteste y vaya. Y si no entiende que la clave acá, hay que poner, no lo sé. No lo sé, puede pasar o puede que no pase. Pero vamos a suponer que es una encuesta que se la descargan de alguna forma y se contesta. Vamos a suponer, o un formulario de Google, como tenían que hacer algo. Ok, perfecto, vamos a suponer que sea eso. Entonces, listo, ¿cuán específico tenemos que ser? Y un nivel aceptable, que no sea demasiado, que sea incontestable para la gente, que tiene que tener mucho conocimiento, que sabemos que no lo tiene, y que tampoco sea una pavada. Por ahí hay alguno que no lo sabe, uno entre 40, dos entre 40, es despreciable. En eso, en todo caso, llame al operador y diga, che, acá me contestaste y no me aclaraste, a ver, decime tal cosa. Y que lo ajuste. Existe esa forma. Entonces tiene que pensar en qué es lo mínimo que se debería contestar. Que sea manejable y que sea útil. Eso quería identificar. ¿Se entiende? Estamos por un camino entonces. Ojo a esto, le vuelvo a decir. Es todo subjetivo. Acuérdense del primer apunte. Yo siempre le digo primer apunte. Estamos hablando de datos, no salimos de eso. Tiene los datos, el dato tiene que ser objetivo. O sea, lo que se conteste no tiene que dejar el menor lugar a dudas posible. Tiene que ser lo más objetivo posible. Pero el criterio
de importancia de los datos subjetivos. O sea, ustedes tienen que tratar de ser lo más objetivo posible, pero no todos van a tener el mismo camino para definir esa objetividad. Entonces, la implementación final termina siendo subjetiva. O sea, que pueden salir cuatro encuestas distintas que ustedes miren que no tienen nada que ver ninguna con la otra, pero todos se encaran datos que son subjetivos, que son objetivos, y se extrae el mismo tipo de información. Por más que está planteado de forma distinta, con preguntas distintas y todo lo demás, se puede arribar al mismo resultado. El tema es que lleguen a eso, al compromiso de entender cómo manejar esos datos. ¿Cuáles son los datos? ¿Cómo ver los datos? ¿Cómo percibir los datos? ¿Cuál es la importancia de los datos? Y que puedan reflejar esto, que puedan manejar. Ese es el ejercicio que necesitan. Que empiecen a pensar en datos. Ese es el nivel de abstracción. Sí. Sí. Una consulta que me quedo dando vueltas. Nosotros lo hicimos en un Google Form y lo mandamos en un link de blog de notas. ¿Está mal? Sí. Necesito que me lo hagan, aunque sea un PDF. O sea, mándenlo imprimir ustedes. ¿Quieren? Descarguen. No sé cómo, nunca lo vi hecho, pero me lo mostraron compañeros de laburo que han diseñado para hacer sistemas. Dicen, nosotros queremos esto. Bueno, listo, ok. Hacemos una implementación de esto. La maqueta se puede armar con el. No le digo orilla, pero yo lo que necesito es después guardarlo en un documento. Si ustedes me ponen un enlace, me tengo que tomar el trabajo yo de ir a ver cómo lo descargo. Háganlo en laburo ustedes, ya que están. ¿Por qué me cargan de laburo a mí? Tengo RIC 40. Usted tiene que hacer uno. De 5 o 6 personas, no sé cuántos son. 3, 4, ¿cuántos son en el grupo? Los 4 tienen que hacer una sola presentación. Bueno, háganlo, más o menos aceptable. Entonces presenten un documento, porque es lo que quiero, un documento. Gracias. Dale, no hay problema. ¿Alguna otra duda? No, todo bien. Okay. Bueno. Fecha límite para presentar esto el domingo, entonces. En el fin de semana, como se presente, me lo. Si por algún motivo, no llegamos el fin de semana, probablemente el fin de semana me fije. Vea quién le contestaron, quién no. Yo tengo que armar un Excel viendo cómo participan y qué grupo, haciéndolo grupo para después organizarme cuando tenga que corregir la tercera parte. Entonces yo lo voy previendo, eso, para no hacerlo todo junto. Ya al fin de semana voy a ver la mayoría, espero que la mayoría esté. Si no, bueno. Profe, tuve el problema que todo el otro lo cargan el lunes o lo cargan el lunes. Sí, estoy muy ocupado el fin de semana, por ahí luego el miércoles no trabajo, porque el miércoles yo no doy clase. Entonces, les daría tiempo hasta el fin de semana, traten de hacerlo, así nos quedamos tranquilos, me quedo tranquilo yo, por si lo quiero hacer. En general yo preparo todos los apuntes el fin de semana y no me tengo que ponerlo a hacerlo el miércoles. Si por algún motivo no tengo tiempo porque me enganché con los cosas y no lo puedo hacer, bueno, lo haré yo el miércoles, pero no es lo. Entonces espero que el fin de semana esté la mayoría completada. Entonces eso lo hago el domingo tarde, o el domingo a la noche. Entonces hasta el sábado domingo tómense para hacerlo y traten de presentarlo. Pero no me vengan todos el miércoles o el jueves. Bueno, no sé. La idea es que no lo hagan. Pero bueno, nada. Fin de semana, les diría, ya vienen preparados para el jueves. Okay. Perfecto. Vuelta a decirle lo que dije, por si no ven el video. Hoy hubo una reunión de docentes donde se mencionó que hay que empezar a llenar formularios, entre ellos agregar un control de asistencia. Pedirle a ustedes, chicos, habiliten la cámara y estén con la cámara habilitada. A mí no me muestra, ahora que estoy presentando me muestra 8 personas nada más. ¿Cuánto hay? 27. Hoy hay muy baja presencia. Son 40 más o menos, hay 27. Por ahí tiene razón la rectora. El tema es así, el tema es que ha habido quejas. ¿Sí? ¿Sí?
de los alumnos, creo yo, no sé bien cómo es. ¿Por dónde viene? No sé por qué no lo dije. Pero bueno. Que por ahí los docentes no dan tanta clase, o por ahí los docentes quejan a los alumnos, no así. Entonces hay que controlar eso. Entonces, no me da la cabeza, no tengo forma. El máximo que puedo en consideración me dice que son. Estaba por ahí en algún lugar, pero no me daba todo. No había forma de visualizarlo todo. Pero bueno, en la forma de sentido. Y por eso entro ahí, pero en la capacidad de cambiar diseño me da hasta 49. Pero si yo le doy 49, no me muestra 49. Me muestra menos. Cuando estoy presentando, estoy hablando. Ahí está, en 49. Bueno, así los veo todos. Pero porque son 20 y algo. El tema es que una consulta, perdón. ¿Qué le dijeron a los superiores que todos tendríamos en teoría que estar con la cámara encendida? Sí, esa es la idea. No hay que bañarse para eso. Sí, pero aparte no lo van a hacer. Aparte, la otra es que es confuso porque yo lo veo. No hace falta que prenda la cámara. Yo lo veo. Las veces que he visto que prenden la cámara, que encienden y que pasa gente por detrás. Es medio distractivo. Entonces, yo planteé eso. Son 40. ¿Y qué sé yo? A ver, yo a ustedes les planteé en la primera clase, dije, muchachos, yo no los considero ustedes docentes, los considero futuros colegas y los trato como colegas. Que van a tener responsabilidad, si ustedes no tienen responsabilidad, se van a dar cuenta cuando rindan el parcial. Y cuando me quieran caminar, como en un nivel secundario, se van a enormar solos. ¿Me entienden? Sí, pero hace una discusión acerca de la informática. Y creo que el cuatrimestre pasado, no me acuerdo si habíamos prendido las cámaras, pero cuando algún profesor iba a presentar algo así, como que se quitaba todo. Puede ser. No recuerdo con quién había sido, pero como que habíamos quedado en no prender por lo menos todas las cámaras porque somos demasiado y se tilda. Sí, puede ser. A mí me pasa en mi laburo. Tengo un compañero que vive en la Santa Cruz. Y él siempre, che, yo voy a desactivar la cámara porque no hay forma, porque se me traba todo. No tiene una máquina mala, tiene una máquina buena. La conectividad es una porquería. Entonces él está siempre con la cámara apagada y habla. Y no tiene problema ahí hablando. Entonces, listo. Aparte no se justifica. Si fuera presencial, esto tampoco existiría la clase grabada. Entonces no estamos en una circunstancia presencial. Tratamos de hacer que sea lo más similar a la presencialidad. Eso estamos de acuerdo. Y en eso seguro estamos todos de acuerdo porque todos quisiéramos estar a nivel presencial. ¿Okay? Entonces, yo estoy de acuerdo en eso. Es distinto las clases presenciales que a distancia. Ahora tratemos de hacerlo lo más presencial posible, pero en cierta medida aceptable. ¿Hasta cuándo podemos manejar? Entonces, a mí ni me importa ni me interesa el tema de verlos o no verlos. Pero sí necesito llevar la contabilidad. Yo dije, ¿puedo pedirle a los chicos que me pongan por el chat? Estoy presente. Si total, tampoco puedo controlar si se van, si se vienen. Son 40 y algo. No puedo controlar cuándo entran y cuándo salen. Si están presentes, como lo harían en un presencial. Porque se tienen que parar delante de toda la clase y de quienes se van antes. No lo puedo hacer. Entonces, la idea es que cada vez apenas entran, pongan presente y corroboren que el nombre que aparece en su pantalla sea el nombre de ustedes. O sea, no me pongan Monguito. Y me aparece Monguito presente. Yo no sé quién es Monguito. Decime, Gabriel. No, voy al baño. Vaya, vaya. La última mano. ¿Era eso nada más? Ah, bastante gracioso. Bueno, dale, listo. Y iba a decir, entonces, acuérdense, y a acordar que, igual siempre algún compañero de ustedes, como es este.
se va a acordar y va a empezar a poner presente y ahí se van a poner todos de acuerdo. Oh, mi vida presente, bueno, listo. Y yo ni me voy a acordar. Pero bueno, desde ahora en todas las materias, por el chat, presente. Por lo menos conmigo, no sé con los otros, pero conmigo. Yo después me descargo el chat y me fijo quién estuvo presente y quién no. Voy a hacer eso. Como tengo que completar, o sea, tengo que completar planilla, le voy a sacar tiempo a los tipos de clase. De hecho, yo termino siempre antes. No es que le doy por completo. Bueno, se supone que en presencial tendríamos tiempo de recreo, tengo que esperar que entren todos para arrancar y que yo siempre hay pérdida de tiempo en presencial. Acá hay pérdida de tiempo porque arrancan tan tarde. Hoy arranqué bien yo, hoy ya me calenté y arranqué bien. Pero bueno, hay cierto nivel de tolerancia en la cantidad. Entonces bueno, más o menos está equilibrado. O sea, el tiempo que yo doy de carga de tiempo está más o menos equilibrado. Hoy terminé un rato antes. Pero porque pensaba charlar con el tema del trabajo práctico. En teoría, si tuviera presencial, el trabajo práctico lo estarían haciendo delante de mí. O sea, yo le diría, che, ahora organícense en grupo, den vuelta los asientos, pónganse como si fuera un jardín infante y la unen en grupo y discutan en grupo, a ver qué sale. Y nos tomaríamos por ahí todo un rato, todo un módulo, en hacer el ejercicio y discutir el ejercicio, y que salgan discusiones. Y yo, cuando sale una discusión local ahí en un grupito que dice otra cosa y me parece que es notable, chicos, le digo a todos, présteme atención, acá surge un tema, sí, discutamos entre todos. Bueno, sal. Y en ese debate es enriquecedor. Acá, como no lo puedo hacer, trato de que lo hagan en la instancia, o trato de que lo hagan acá, pero no es lo mismo que presencial. Pero bueno, eso nada más. Acuérdense de la presente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que me haya olvidado decir? ¿Algo que les deba? Todo bien, claro. Muy bien. Entonces listo. No les saco más el tiempo. Les queda tarea para completar el fin de semana. Y bueno, nos veremos la semana presente. No duda. Ok, chicos. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chao.